Cuando se estaba en las quinterías o en las casas de campo, pues lo primero que se hacía era echar lumbre para preparar el rancho para empezar la faena. Luego a continuación, pues ya se iban preparando los animales, que entonces hablamos de cuando todo era tracción animal, y se empezaba ya pues a apañar cada uno su yunta o sus animales para empezar a labrar. Hasta la hora más o menos de las 9:30, las 10, que se tomaba ya, como se acostumbraba a decir en nuestra tierra, a tomar un bocado o a almorzar. Y ya se iba hasta las 12, que se paraba a echar un cigarro para que las mulas descansaran un poquito y los gañanes también. Pues es fácil contar las cosas que pasaban en una casa de campo, en este caso como un palomar, cuando había, que así se le llamaba, un palomero o casero, que además de cuidar los animales, pues labraba una poca tierra para sacar el sustento de la familia, además del sueldo que le daban. Sembraba patatas, sembraba hortaliza, donde había un pozo de noria que ya no existe, que era por atracción animal, era con cangilones, con lo que sacaban el agua, y con eso era con lo que regaban los árboles y la hortaliza. Y también sacaban el agua para los animales de los palomos, que existía una pila que ya no está, con escalones, que es donde los palomos habitualmente bebían. ¿Por qué comer? Ellos ya se iban a comer, no les gustaba comer aquí de lo que les echaban. Ellos les gustaba ir a comer por ahí. Contra más largo, mejor. Eso sí, había que tenerles el agua limpia, si era posible, todos los días, y con unas bolsas de anís que se les hacía con una especie de arpillera, de saco de arpillera, se les llenaba de anís, y para que no frotase encima del agua, pues se le echaba un canto guijarro y se ataba, y entonces se estaba sumergido siempre. Y eso le daba un sabor al anís, que era al agua, anís, que era lo que al palomo le gustaba y lo atraía. Donde estaba el anís, el palomo acostumbraba a volver. Si alguno venía de fuera, porque siempre vienen de algunos palomares, o venían cuando había, que ahora ya no hay. Y ya se quedaban al ver que tenían un agua en buenas condiciones y que se les trataba bien, pues que los animales tienen, igual que las personas, que a donde se les trata bien, pues allí acostumbran a ir más veces. El palomar se componía, como vais a ver la continuación, de tres departamentos, que el estar repartidos en tres departamentos quiere decir que siempre que se sacaban los palomos, que así se llamaba, o se quitaban los palomos, de tres departamentos que tiene este palomar, otros tienen más o menos, siempre se sacaban dos. Se dejaba uno que era como, por decirlo de alguna manera, como cuando los panaderos dejan la levadura de un día para otro para poder hacer el pan a otro día. Entonces, ¿qué pasa? Que ese departamento que no se sacaban los palomos, no se cogían, ese es el que servía para que se poblase el palomar enseguida, porque hay comunicación de un departamento a otro. El día que se sacan los palomos, se cierra ese departamento. En la puerta que hay se ponía una pantalla entonces para que no saliese. Y ese, pues, a los 2 meses o tres ya estaba poblado el palomar otra vez, prácticamente, porque ya se habían repartido entre los tres departamentos y los palomos que habían quedado, los pichones que quedaban, que todavía no se habían criado, pero que estaban ya, por ejemplo, con los cañones,
echando las plumas, pues los padres de los otros departamentos los terminaban de criar. Parece algo raro, pero sí. Los animales tienen un instinto a veces muy aproximado a las personas. Ya. Esta es la cocina donde el casero pues vivía, y él y su familia, porque estos estaban aquí de noche y de día cuando esto estaba en funciones. También es verdad que venían los dueños de la casa, pues venían a lo mejor a pasar una temporada aquí, que ocupaban ya pues las últimas habitaciones, porque la cocina y esta primera habitación la ocupaban los caseros. La cocina y esta habitación la ocupaban los caseros, vamos, y la familia, claro, porque como estaban aquí. Y luego estas dos que hay a continuación, estas las tenían reservadas para cuando venían a pasar aquí unos días o los dueños, claro. Y era comedor y dormitorio, que era lo que tenían entonces, que ahora aquí hay cuatro cosas que no valen para nada, pero que, porque ya aquí ya no hay nada, aquí ya pues ni hay animales ni hay de nada, esto se ha perdido todo. Como ves, pues venía al sol poniente, que es este, y entraba el sol a la habitación donde estaba. Esta es la escalera para subir al palomar. Como se puede ver, ya no hay animales ninguno, porque no se pueden tener por las circunstancias, porque se lo llevan, porque no se respetan ya las cosas, y entonces esto está ya, se puede decir que no. Como podéis comprobar, mira, este es el primer departamento de los tres que ya anteriormente he dicho que tiene el palomar. Esto entre los tres departamentos tiene aproximadamente unos 7.000 nichos. Estos, como el palomo, de que está criando en un sitio, está poniendo los huevos en otro sitio. O sea, quiere decir que cada pareja de palomos necesita dos nichos. Entonces, pues no siempre estaban llenos. Había algunos que estaban vacíos porque siempre había, tenía que haber una reserva. Pero seguimos al segundo departamento, que este habitualmente, este y el segundo, eran los que se cogía cuando había que hacer la saca de los palomos. El segundo departamento, como ya he dicho anteriormente, que es el que también se cogía, el que hemos pasado, y este. Ya este tercer departamento, este es el que quedaba siempre, como hemos dicho, ya cuando estábamos cogiendo, rodando allá abajo, doblando la película, hemos dicho que aquí en este es donde se dejaba, como los panaderos dejan la levadura de un día para otro para poder hacer pan. Ahí se dejaban los palomos que había totalmente. Existe, hay una ventanilla también ahí arriba que está tapada, pero cuando había palomos se tenía de tapar, porque se comunicaban. El palomo le gusta siempre comunicarse por la parte de arriba.
Y entonces, al coger los palomos cuando dejábamos este departamento, aquí hay unos clavos y aquí se ponía un teletón, alguna cosa, ¿no? Que era lo que no permitía de sacar los palomos de ahí. En el momento en que se sacaban los palomos, el palomo se venía porque le gusta estar contra más cómodo posible, le gusta estar cómodo. Ahí ya se encuentran apretados. ¿Qué pasa? Que enseguida se repartían los palomos por los tres departamentos. ¿Qué pasaba con eso? Les permitía el poder criar más a gusto, porque el palomo cuando está más amplio, el palomo campío es muy huraño, y busca siempre estar solo. Él acostumbra a estar solo mejor que acompañado por la cría, porque no se fían, son muy. De hecho, ahora os voy a explicar después por qué existían en cada departamento dos tipos de guardillas y por qué estaban hechas. Este ya hemos visto lo que es el segundo departamento. Este departamento, como ya he dicho anteriormente, este es el que siempre se dejaba como levadura, o sea, como recrío, para en el momento, en el día que se sacaban los palomos, a continuación se abría, se quitaba el teletón que se ponía, por decirlo de alguna manera, y por aquella ventana que se ve que está tapada, por ahí se comunicaban ellos, siempre les gustaba por la parte alta. Y ya se llenaba otra vez el palomar, le empezaban a crecer, a crecer. Porque siempre se cogían alrededor de la feria para el tiro pichón. Aquí existía una guardilla que ya no existe, que se quitó precisamente porque cuando el palomar ya dejó de ser palomar, porque no se pueden tener, porque esto está ya